Nuestro invitado de hoy es un enamorado del balonmano. Todo su tiempo y más lo compagina con su trabajo y su labor directiva. Es una persona seria y sencilla. Hoy les quiero presentar a todos ustedes al presidente del balonmano Alarcos de Ciudad Real, don Juan Pablo Marcial. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí, Juan Pablo. Un placer compartir con vosotros. Confieso que hace tiempo yo quería que estuvieras aquí, ¿eh? Sabes que los horarios y los tiempos a veces no nos lo han permitido, lo hemos intentado, pero ya por fin llegó el momento. Esto de tener que hacer tantas cosas para poder vivir, cada vez complica más la vida. Cuéntanos cómo llegas y por qué al balonmano. Al balonmano llego de una manera muy, muy indirecta y muy peculiar. Yo llego al balonmano porque mi hijo mayor jugaba balonmano, nos hicimos abonados del Ciudad Real porque mi hijo le gustaba mucho el balonmano. En las categorías inferiores del Ciudad Real, nosotros tenemos una pequeña empresa y colaborábamos, patrocinábamos el equipo que jugaba mi hijo, y de repente Ciudad Real desaparece. Entonces se juntan unos padres y me llaman para decir que quieren contar conmigo para el nuevo proyecto del balonmano, y yo daba por hecho que era pues por hacerles una pequeña ayuda y una pequeña contribución. Y cuando llego a la reunión que habíamos quedado, pues había allí un montón de padres, y fue cuando me contaron el proyecto, que querían hacer un equipo nuevo de balonmano para que nuestros hijos siguieran jugando, y que habían pensado que yo podía ser el presidente del proyecto. Entonces, llegados en esa situación, no voy a decir semi-encerrona, ¿no?, porque a mí los charcos a veces me llaman, ¿no? Sí, a veces. Me llaman, pues dijimos, pues venga, vamos a ver qué podemos hacer, pero que sepáis que yo de balonmano lo que sé es venir al Quijote y verlo. No, lo que queremos es alguien que nos organice, tratemos esto como un proyecto semi-empresarial y que vayamos para adelante, sobre todo para que los hijos jueguen y lleguemos a donde ellos sean capaces de llegar, y aquí estamos. En ese momento, Juan Pablo, te proponen entonces para la presidencia. ¿Y cómo decidís que se llame Alarcos? Eso fue una especie de tormenta de ideas entre los que estábamos en esa prejunta directiva, en esa junta directiva. Sí, sí. Propusimos varios nombres, y Alarcos fue porque era un símil de cómo Alarcos fue una derrota, cómo Ciudad Real se había cerrado y cómo, después de esa derrota de la batalla de Alarcos, Ciudad Real volvió a resurgir como ciudad. Entonces, ese fue el símil de levantarnos del suelo, caídos, ensangrentados casi, sí. Y fastidiados, ¿no?, por haber sido todo en el balonmano y de repente no tener nada, ¿no? Ese fue el objetivo, por eso pusimos ese nombre. Aparte que Alarcos es una palabra que en Ciudad Real tiene muchas connotaciones positivas, ¿no? Esa fue para nosotros, que puede ser, ¿por qué una derrota? Pues porque nosotros veníamos de una derrota, no sé si deportiva, pero sentimental, de perder lo más grande que teníamos en la provincia de Ciudad Real, con respeto a todas otras muchas cosas, empresas, etcétera, etcétera. No quiero hacer que la diga, no, o sea, es la empresa, no, es un símil, que era una de las cosas más grandes que teníamos y por lo que Ciudad Real era conocido en el mundo entero, por el Quijote y por el balonmano. Bueno, había países como Alemania donde se admiraba mucho al equipo y a la ciudad por eso. De hecho, la web que tenía el balonmano Ciudad Real, según me ha dicho, una de las mayores flujos de visitantes era de gente de Alemania y de los países nórdicos. Sí. Porque además nos explicaban cómo había nacido el equipo de la nada, ¿verdad? Prácticamente de la nada, y había conseguido las cotas que conseguía, ¿no? Sí, y que nosotros vivimos aquí. Sí. O sea, yo he visto ganar una Champions en el Quijote, y eso lo voy a poder contar siempre, ¿no? Igual que dice, yo he visto ganar al Madrid o al Atleti o al Barça. Sí. Yo he visto ganar a Ciudad Real una Champions en España con un resultado al verso con el Kiel. O sea, eso lo he vivido yo con mis hijos en el Quijote. Por eso fue Alarcos. Y luego el escudo, porque queríamos que fuera algo que la gente identificara, no queríamos una especie de símbolo de un jugador, de un no sé qué, queríamos algo que identificara el nombre con todos nosotros. Y esa vidriera que da luz, es la luz que nosotros queríamos para que nos iluminara el camino para llegar pues casi hasta donde estamos ahora mismo. ¿Qué diferencia existe entre el balonmano y otros deportes, ¿no?, que quizás sean más populares, pero qué pasión, por qué el balonmano engancha? Yo creo que son muchas cosas, y te lo hablo yo porque a mí me ha enganchado
Después, yo vengo de fútbol, yo he sido jugador de fútbol, yo me sigue gustando mucho fútbol. ¿Por qué me engancha en balonmano? El balonmano me engancha porque es un deporte muy ágil, muy vivo, muy rápido, muchos goles, puedes hacer los cambios que quieras, si un jugador está cansado, no tiene el momento, lo puedes cambiar. Esa agilidad, esa cosa solo la tiene el balonmano y el baloncesto. El resto de los deportes, como el fútbol, al final son tres cambios, es un deporte lento y a veces los equipos todavía lo hacen más lento, y la deportividad que hay dentro de una cancha, de una pista de balonmano, no la hay en deportes como el fútbol. No la hay. Es cierto, además, es un detalle que yo no había pensado. Los jugadores, cuando empiezan el ataque, cada uno se saluda, el atacante con el defensor, se saludan como lo más parecido quizás puede ser el rugby. O sea, esta deportividad que hay, porque además es un deporte de contacto. Que ese contacto en otros deportes hace que, como ves, a la gente se tire de mentira, parece más teatro que deporte en algunos casos. En el balonmano no. En el balonmano es un deporte de contacto duro y la gente se levanta corriendo para intentar ayudar al equipo. Eso engancha. Eso, cuando hacen estas jugadas tan bonitas, tan tácticas, otras tan técnicas y otras tan de pundonor, pues eso te llama, porque es gente que lo vive, lo disfruta, y eso te llama. En otros deportes de equipo, no lo vamos a comparar con deportes individuales, ¿no? Porque no tiene absolutamente nada que ver. Es un deporte de equipo donde todos suman y donde todos tienen que ser válidos, porque la temporada es larga. Con los parámetros, Juan Pablo, que me has dicho, dime qué cualidades ha de tener un buen jugador de balonmano. Yo creo, fíjate, que primero te voy a decir una que no es deportiva, que haga equipo y que se sienta parte de un equipo. Aquí las individualidades funcionan, todos hemos visto, y más nosotros en Ciudad Real, que hemos visto un montón de individualidades. Pero si esos jugadores se hubieran mirado solo su ombligo y no hubieran mirado la cara de sus compañeros, seguramente no hubiéramos sido en Ciudad Real lo que hemos sido. Yo creo que lo principal es que esta gente, estos jugadores, tienen que hacer equipo, tienen que hacer parte de un equipo, sentirse parte de un equipo y hacer porque los demás sean parte de un equipo, los que juegan más minutos y los que juegan. Luego la técnica y el físico y tal, eso vendrá, eso se aprende, pero tienen que sentirse parte de algo. ¿Aspiras a ser el presidente de un equipo de élite como fue el balonmano Ciudad Real? Yo creo que lo que vivimos con el balonmano Ciudad Real, eso fue pasado. Yo creo que eso no lo vamos a volver a vivir. Yo creo que va a ser, no voy a decir que no lo vamos a volver a vivir, porque no vamos a quitarnos un sueño de ese calibre y de ese tamaño, pero va a ser muy difícil volver a esos niveles de Europa, del mundo, de Champions, de mejor equipo mundial. Creo que eso está muy complicado y muy difícil. Yo creo que eso van a ser muy buenos recuerdos para los que lo vivimos, van a ser unas anécdotas ideales para nuestros nietos, para nuestros hijos, porque en mi caso mis hijos lo han vivido. Pero sí aspiro a ser un equipo que esté, presidente de un equipo que esté en Asobal. Yo, después de todo lo que hemos pasado, quiero disfrutar al menos de una temporada en Asobal. Porque ese es el deseo tuyo y de la junta directiva, jugar en Asobal, ¿verdad? Sí, no nos hemos ocultado. La gente, hay muchos equipos por ahí con unos presupuestos superiores. No, nosotros lo primero es salvarnos y luego no. Nuestro objetivo es jugar la fase para poderla competir y llegar a Asobal. Nosotros, cuando al principio del recorrido del club dijimos comienza la reconquista, nuestra reconquista termina cuando estemos en Asobal. Luego, a partir de ahí, pues ya se verá, no se verá, pero Ciudad Real tiene que tener un equipo en Asobal. Y yo insisto, después de lo que hemos luchado, a veces penado y otras veces disfrutadas, y lo que estamos luchando y lo que nos queda, pues si se tarda mucho, pues a lo mejor no, porque este hobby te quita mucho tiempo y te quita mucha fuerza y te quita mucho tiempo de estar con la familia, y a veces te quita hasta ilusiones de otras cosas, ¿no? Una pregunta con morbo, ¿no? ¿En algún momento te has dirigido a Domingo Díaz de Mera, o Domingo Díaz de Mera se ha dirigido a ti para hablarte un poco de los entresijos de la presidencia de un equipo de balonmano? No, porque no es comparable. O sea, yo entiendo que no es comparable. No hemos hablado de los entresijos de ser presidente de un club, porque él era presidente de una bestialidad de club. Era el presidente del club más importante de Europa y del mundo, y nosotros, yo soy presidente de un club de padres y de hijos y poco más, que estamos en plata y que no estamos ni siquiera en Asobal, ¿no? Yo creo que no es comparable.
Hombre, a mí me hubiera gustado oírlo, pues como el que te cuenta las historias de otras cosas. En plan, incluso como anécdota, decirte, Juan Pablo, que tengas cuidado por aquí o por allá. No. O que el secreto está en fichar jugadores que cobran mucho. Sí, ese es un secreto importante. Estando como está el balonmano, al final el tema económico es lo que te marca mucho las diferencias. Sí. Oye, pues cuéntanos cómo viviste el ascenso a la primera división de Honor Plata. Ostras, fue uno de los días más... más alegres de la vida deportiva mía, ¿no? No vas a compararlo con vida familiar, es el nacimiento de tus hijos y cosas que pasan en tu familia, pero deportivamente fue tremendo. Lo sigo recordando cómo jugamos la fase de ascenso en Ciudad Real, que es un punto muy a favor, cómo empezamos regular y cómo remontamos, porque fue la segunda vez que hicimos la fase, y cómo vivimos esos minutos, y al final ya dices, ya es nuestro, lo vive, disfrutas, te alegras, hay un momento de que esa alegría casi te hace saltar las lágrimas, ya no solo por mí, sino por todo lo que ves alrededor, ¿no? De la sensación de que has conseguido algo, bueno, de que has conseguido algo, ¿no? De que el equipo ha conseguido algo, de que la directiva ha conseguido algo para que lo podamos disfrutar todo y Ciudad Real. Entonces, esa sensación de ver a tanta gente disfrutando, alegre, pues es muy gratificante y te llena mucho. Esa es la mejor sensación. Eso no ver se a todo el mundo, nunca. Exactamente. Nunca. Ver a todo el mundo en el Puerta Santa María, cómo estaban de alegres, cómo nos abrazábamos, cómo nos mirábamos, esas miradas de complicidad, de decir ya estamos, ya nos queda menos, ya hemos dado quizá el paso más difícil para la Reconquista, fue el de la subida a Plata. Yo creo que esas cosas no se olvidan, esas sensaciones, esos sentimientos, ahí están, y a veces es muy difícil de explicar, como viene mi hijo y te abraza, mi mujer, los amigos, el capitán, Jesús, que era el capitán, ahí fue... La afición de Ciudad Real, que es exquisita y sabe mucho de balonmano, se apoya denodadamente, sobre todo, en la peña La Batalla. La Batalla, sí. La Peña La Batalla fue otro punto de inflexión en el recorrido del club. Aquí, que la afición estaba acostumbrada a grandes triunfos y a grandes contrincantes cuando empezamos enfrentándonos en regionales o en primera, hasta que no llegamos a Plata la afición no ha vuelto a venir, pero aún así hay mucho aficionado que iba al Quijote a ver a Ciudad Real y que ahora no va a ver a ningún equipo, se queda en casa o sale de paseo o lo que quiera hacer con su tiempo, que es su tiempo. Pero la Peña de la Batalla sí nos ha dado ese plus de un apoyo constante, sin contraprestaciones, y un apoyo limpio y blanco. No es una peña como estas peñas, antes me decías, de diferencias de otro fútbol, que están insultando al árbitro, que llaman no sé qué a quienes de otro color, de otra raza, de no sé qué. Nuestra peña es una peña de un apoyo sin parar en los 60 minutos de juego a nuestro equipo, y que no se mete con nadie, y que el ejemplo más claro es que todos los equipos que vienen acaban haciéndose una foto donde está nuestra Peña La Batalla y le están por las redes sociales agradeciendo cómo se han comportado y cómo están. Para mí, como presidente y como responsable del equipo, es una satisfacción tener una peña como tenemos la Peña La Batalla. ¿Cuántos socios tenéis en la actualidad? Pues ahora estamos, no sé exactamente, estaremos rondando los 700 y pico. Fíjate que tenemos algún socio menos que el año pasado. No me digas. Sí. Ahora estamos con la campaña de media jornada, que esperamos recuperar los que nos falta, pero tenemos algún abonado menos que el año pasado. Bueno, pues cuenta con IMAX Televisión de forma desinteresada para apoyar esa campaña. Pues te lo agradezco. ¿Eh? Estamos con una campaña de media jornada, medio abono directamente para recuperar y que pues nos ayuden. Lo contamos a la gente. Que nos ayuden en lo que va a ser lo más difícil, que es la segunda vuelta, donde tienes que mantener el nivel que has tenido hasta ahora y si quieres dar un poco el plus para poder llegar a la fase con posibilidades. ¿Y cuánto cuesta ser socio del balonmano al Arcos? La temporada completa son 80 euros. Es una cantidad. Media temporada, 40. Sí, es una cantidad pequeña. Siempre hay economías más solventes que otras, otros están más apretados, pero nosotros en esos casos siempre hacemos excepciones, igual que los chicos. Los chicos pagan por jugar, pero hay familias que están con una economía un poco más apretada y en esos casos los padres hablan con nosotros y nosotros no tenemos ningún problema en hacer un esfuerzo, ayudar o hacer lo que tengamos que hacer, pero todos los chicos que quieran jugar a balonmano, tengan como tengan la economía familiar, en el balonmano al Arcos van a poder jugar. Qué bien.
Eso os honra mucho, Juan Pablo. ¿Cuál es el presupuesto de una temporada? El presupuesto de esta temporada de todo el club está rondando los 280 y pico mil euros. Está muy bien, ¿eh? Bueno, está muy bien cuando lo consigues, si no, está complicado. Estamos hablando de 13 equipos y los presupuestos más grandes son desplazamientos. ¿Y quiénes son los patrocinadores del balonmano? Por suerte tenemos muchos patrocinadores. De una proporcionalidad o una proporción muy diferente, nuestro principal patrocinador es Vestas, empresa multinacional afincada en Daimiel. Está Leclerc, está Los Faroles, está Marco Reina, que no solo es patrocinador, sino que además nos ayuda a recuperar a los chavales. Está el Hotel Parque Real, está Alfer, es que me voy a olvidar alguno, está Vitalden, está Trayas, que se me voy a olvidar, es que como siga Julián, bueno, me voy a olvidar y alguno me va a decir. Pero sí tenemos la suerte que este año tenemos más que el año pasado. Entonces, siempre podemos buscar un patrocinio a medida de lo que la empresa pueda o quiera, porque hay empresas que evidentemente tienen que tener repartido su patrocinio y nosotros hacemos trajes a medida para cada patrocinador. Y eso sí nos está yendo bien, porque sí es verdad que estamos, algo que hemos hecho diferente en el club, que nos ha dado un plus, es tratar a nuestros patrocinadores diferentes a cómo se les venía tratando en la mayoría de los deportes. Para nosotros tienen un protagonismo especial en casi todo lo que hacemos. Eso es importante, ¿no? Tienen que ver cómo se vuelve a ellos la inversión que hacen en el balonmano, en nuestro club. Y esa reinversión tiene que ser con repercusión social, con más clientes, con más visibilidad, con más cosas. Entonces eso nosotros estamos muy preocupados, la junta directiva está muy pendiente de que nuestros patrocinadores sientan que han hecho una buena inversión en nuestro club. ¿Cómo se portan las instituciones con vosotras? Pues nos dan mucho cariño, nos arropan muy bien, nos acompañan en nuestros partidos y nos dan una cuantía económica que en la mayoría de los casos pues hacen como todas las economías, como las empresas privadas, lo que pueden. Sí, es verdad que en muchos casos nosotros siempre queremos más, pero agradecemos enormemente los esfuerzos que están haciendo, algunos por aumentar ese presupuesto y otros por mantenerlo. También es verdad que si comparamos estas ayudas con otras de otras provincias, con otros equipos que en los que nosotros jugamos, que no son a veces ni capitales de provincia, tienen un apoyo mayor que el nosotros tenemos. ¿Estoy pidiendo más? Sí. No me quejo mucho con lo que nos están dando, que por lo menos hay entidades que lo están manteniendo y otros que están creciendo, aumentando la cuantía, como el ayuntamiento de... Sí, básicamente hablamos de ayuntamiento y diputación, ¿no? Y junta. Y junta. Junta de comunidades, que también ha crecido este año. Hay una diferencia bestial entre lo que la junta da a nosotros en categoría de plata y lo que le da a una Soval, que es una categoría mayor. Pero bueno, ahí estamos luchando y ganándonos esas ayudas constantemente. ¿Qué gesto tan bonito tuvisteis con poner en las camisetas el teléfono 016 de atención a mujeres maltratadas? Sí, eso no es un hecho aislado. Ha sido uno de los que más ha llamado la atención. He empezado diciéndote que esto era un club de padres. Sí. Entonces nosotros queremos que nuestros hijos aprendan valores. Y aprendan valores no solo que tienen que ganar, no solo que tienen que ir a los entrenamientos, respetar al entrenador y respetar al equipo contrario, ¿no? A veces ganas, a veces pierdes y a veces te ganan, porque juegan mejor y son mejores. Y eso hay que saberlo reconocer, hay que enseñarlo. Vivimos en una sociedad, en una evolución, en unos balanceos de principios tremendos. Entonces nosotros a nuestros jugadores en cosas básicas, porque al final solo somos un club de chicos, estamos como locos porque el club pueda ampliarse a tener chicas, lo que tenemos que hacer es un respeto. Todos tenemos madres, casi todos tenemos hermanas, casi todos tenemos primas, amigas, vecinos. Entonces estamos ahí para ayudar, no solo para ayudar, sino para respetar también. Y la ayuda empieza por el respeto y tenerlo claro. Y hacer visible un teléfono donde cualquiera de estas personas que se siente maltratada pueda llamar sin que deje rastro y nosotros poder ayudar en eso, estamos encantados. En eso
en hacer un partido que la entrada sean juguetes para llevarlo a los hospitales, a las casas de acogida, haciendo otro partido con la Operación Kilo para ser solidarios con la gente que no puede comprar la comida para que sus hijos o ellos mismos puedan comer y alimentarse diariamente, donaciones de sangre. Cada partido estamos colaborando con una ONG diferente para dar visibilidad y ayudar en lo que podamos con nuestra pancarta al inicio del partido, vendiendo sus artículos o simplemente dándose a conocer. El tema solidario lo tenemos muy, muy claro y muy en primera línea en el Club Balonmano Alarcos. No solo de querer ganar se nos llena el corazón y nos dan alegrías, hay otras cosas que no son victorias que también nos dan muchas alegrías y nos engrandece el corazón. La verdad es que no solo sois un equipo de presente, sino también de futuro, porque tenéis juveniles, cadetes, infantiles, benjamines, alevines. Sí, 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 sí. Es la alegría de ver a estos chavales. Antes me preguntabas cuando jugamos, pero cuando vas a un entrenamiento o a un partido de los más pequeños, esa alegría con la que se mueven, con la que corren, ese desparpajo que tienen, que la verdad, igual pasar, jugar, tal, que caen y no les da tiempo a poner la rodilla en el suelo y ya están levantándose otra vez. Esos son alegrías y dices, esto merece la pena también, no solo equipo grande, que son semiprofesionales y lo hacen porque algunos cobran, porque les gusta tal, pero todas estas categorías que van, y lo importante es que en nuestro equipo premium, en nuestro equipo de plata, hay 11 personas, hay 11 jugadores de Ciudad Real, 10 de Ciudad Real Capital y 11 de la provincia, ahora casi 12 con Ángel Pérez. Eso es un ejemplo claro de que sí, que sin nosotros duda apostamos por traer gente que nos ayude, pero que tenemos claro que nuestra cantera tiene que tener una salida para desarrollarse todos aquellos que quieren, porque hay muchos que luego al final acaban jugando porque les gusta, pero no quieren ese nivel de competencia, de competitividad y prefieren jugar en otras categorías. Pero aquellos que quieren y tienen posibilidades y tienen esos valores, pues hay que darles esa ventana, esa puerta de poder jugar en plata, y nuestro equipo, cuerpo técnico, con unas instrucciones claras de la directiva, está dando esa visibilidad a todos los chavales de cantera y a ellos les gusta. Pero las categorías inferiores son los que te dan esa alegría diferente a lo que es una victoria pura de plata por querer ascender. Te entiendo muy bien, te entiendo muy bien. ¿No? ¿No crees tú que la unión del balonmano Alarcos y el caserío sería ideal para formar un equipo fuerte que tuviera opciones de ascender a Asobal? Sí, yo lo creo y lo he repetido muchas veces, pero llega un momento en que tanto lo he repetido que parece que lo estoy mendigando. Y llega un momento en que ya no voy a mendigarlo más, yo lo tengo claro. ¿Tú crees que con los jugadores que tiene el caserío y los que tenemos nosotros de Ciudad Real, a lo mejor necesitábamos dos o tres refuerzos de fuera? Lo tengo muy claro. Yo tengo claro que hay equipos, hay jugadores en el caserío que tienen calidad para jugar en plata. Tenemos las puertas abiertas, muchos no se van a querer venir por lo que significa, pero aquellos que de verdad quieran jugar, como ha sido el caso de Gonzalo Almansa, que se ha venido este verano con nosotros, mira todos los minutos que está jugando. Y como él, hay más en el caserío que pueden tener cabida esta temporada, la que viene o cuando ellos quieran en el balonmano Alarcos. Ahora, si la directiva o el presidente del caserío no quiere, pues ellos sabrán, ellos son autónomos para tomar sus propias decisiones, que yo respeto. Pero sí, estoy convencido que juntos seríamos más. Podemos decir que la pelota está en su tejado, ¿no? Pero yo ya lo dije incluso delante del presidente de la Federación Española de Balonmano. Yo ya le dije, llegó un momento, cuando estábamos los dos en primera, que yo le propuse delante del presidente de la Federación, hacemos un único club, cambiamos colores, cambiamos nombre. Y el presidente del caserío dijo que no, pues ya está, yo ya no voy más a hacerlo porque parece que soy yo, que por lo que sea lo mendigo, lo necesito. No, yo no. Nosotros estamos en plata, estamos luchando por estar arriba, por jugar la fase, y que nuestra puerta está abierta para esos jugadores del caserío y para otros jugadores de otros colegios, de otros equipos, que quieran jugar en plata, que quieran entrenar con Ángel Pérez, que quieran entrenar con César, que quieran entrenar con Lumbreras, que quieran entrenar con gente que les han visto toda la vida ahí. Estamos para dar esas oportunidades, sean de donde sean. Yo prefiero jugar con más gente de casa que de fuera, que tengo que buscar gente de fuera porque hay siempre posiciones que no las tienes cubiertas al 100% o que necesitas un plus para esa fase, las tendremos, pero si estuviéramos solo uno sería diferente, sería mejor para todos. ¿Cuánto tiempo dedicas al balonmano diariamente? Mucho.
Mucho, sobre todo de mayo a septiembre, octubre, mucho, porque estás preparando la temporada, sí. Tienes que estar cerrando patrocinadores, mucho, mucho. Y presencial, pues el que puedo, pero vamos, teléfono, mail y tal. Constantemente. No hay día a partir de las 7 o las 8 de la tarde que no le echemos un rato bueno todos los días. Juan Pablo, ¿es la familia la gran sacrificada con esta dedicación tuya al balonmano? Sí. Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Yo viajo mucho, llego los viernes a casa y a lo mejor me voy a ver el entrenamiento del viernes, el sábado juega mi equipo, juega mi hijo, tengo otro hijo que juega al fútbol, entonces a veces casi siempre mi mujer es la que tiene que va a ver a mi hijo cuando coincidimos, no estamos porque no estamos y ahora ya porque no viajo mucho con el equipo, antes viajaba, entonces el sacrificio bestial no estaba y no estaba con mi familia, no estaba con mi hijo mayor, con mediano, con el pequeño, es la gran sacrificada, no solo del presidente, sino de casi todos los miembros de la junta directiva, la gran sacrificada es la familia, más que el trabajo que también, pero sobre todo la familia. ¿Y qué le pides a la vida entonces? Que me siga manteniendo muy cerca de mi familia siempre, que al final la familia siempre es lo primero, para mí es lo más importante. Muchas veces a lo mejor la familia no la acaba de entender, porque si fuera lo primero estarías aquí conmigo en casa o estarías aquí conmigo saliendo a dar una vuelta o a tomar una cervecita y estás en el balonmano, estás en el entrenamiento, vas a ver a los cadetes, vas a ver tal. ¿Qué le pido a la vida? Le pido tiempo para poder disfrutar de todas las cosas que quiero, tiempo y salud, claro. El resto ya nos administraremos como podamos. Si volvieras la vista atrás, ¿volverías a hacer las mismas cosas y tomar las mismas decisiones? Yo creo que casi todas, sí, evidentemente hay algunas decisiones que te las cuestionan, ¿no? Pero tanto las que aciertas como las que te equivocas son las que te han traído hasta aquí. Uno no puede estar mirando al pasado porque entonces no disfruta del presente ni del futuro. Yo soy una persona que siempre ve el vaso o la copa medio llena, nunca medio vacía, porque no puedes estar siempre pensando qué hubiera pasado, qué hubiera pasado, qué hubiera pasado. Eso se lo puede preguntar a quien le cueste tomar decisiones. A mí no me cuesta tomar decisiones siempre con los pies en el suelo. Yo soy de disfrutar del presente y de disfrutar de lo que me va a dar el futuro. Trabajando siempre de cara al futuro, nunca de cara al pasado. Vives en la capital, en Ciudad Real. ¿Cómo se vive en Ciudad Real? Se vive bien, se vive bien, se vive cómodo. No hay problema, sobre todo, de que los pequeños puedan salir a la calle sin que estés ahí pendiente de ellos, sin que estés pegados a ellos. Es una ciudad cómoda, donde puedes moverte bien. A veces faltan actividades, no sé, culturales, pero vivimos en una capital de provincia pequeña, no podemos ni debemos querer tener lo que tiene Madrid o lo que tiene Barcelona o lo que tiene Sevilla. Tenemos lo que tenemos para lo bueno y para lo malo. Yo vivo bien, me gusta vivir en Ciudad Real, además tenemos el AVE, o sea, podemos estar en una hora, en dos horas, disfrutando de lo que queremos y luego volver a disfrutar de nuestra intimidad, de nuestro barrio, de nuestras cosas, sin ningún problema, me gusta. Ya ven ustedes que en el día de hoy estamos conociendo a don Juan Pablo Marciel, que es el presidente del balonmano Alarcos de Ciudad Real, pero también saben todos ustedes que llegado este momento solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, Juan Pablo, si estás preparado. Sí, sí, dime. Defínete como persona. Oh, creo que soy una persona sincera, clara y fiel, y amigo de mis amigos. Estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Defínete como profesional. Serio, concienzudo y trabajador. ¿Cuál es tu color preferido? Uf. Puede que el verde, verde, azul. Verde de campo, verde esperanza. Verde campo, verde campo. ¿Cuál es tu fruta preferida? Me gustan todas las frutas, pero seguramente la manzana dulce. Uh-huh. Y no eres asturiana, ¿verdad? No, la manzana dulce. No sé si es porque el fruto del pecado. También o por qué. Puede tener esa connotación, sí, sí. ¿Qué tipo de sabor te agrada? El dulce fresco. No muy dulce, pero el dulce fresco. O sea, no eres galgo. No, el dulce fresco no. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar?
ropa cómoda, me da igual, traje, que sin traje, estoy tan acostumbrado ya a trajes, a no trajes y tal, ropa cómoda. ¿Qué mascota preferirías tener? Tengo un perro, que le han elegido mis hijos, que se llama Dama, es una perra que se llama Dama, que apareció un día mi hijo mayor con la perra en casa y ahora es la mascota de todos. Me gustan mucho los caballos. ¿Y no tienes ninguno? No monto, ninguno. No tengo. Soy de campo, soy de pueblo, soy hijo de labrador y los caballos me gustan por la vistosidad, la elegancia que tienen, me gustan los caballos y estoy contento con la dama, la perra que tenemos, que es muy buena además y se ha adaptado y nos hemos adaptado perfectamente hace 2 años. ¿El caballo montas? Me has dicho que montas. Pero regular tirando a mal, no soy yo, me gusta más verlo que montarlo. ¿Tu mejor virtud? Uf. La tranquilidad para la toma de decisiones. Eso es importante en un directivo. Sí, sí, sí. ¿Tu peor defecto? Tengo tantos que no sé cuál destacar sobre todos. Pues a veces quieres hacer muchas cosas y todas no se pueden hacer a la vez igual. ¿Tu comida favorita? Cualquier cosa que se pueda comer. Me gusta mucho la tortilla. Me gusta mucho las alubias, el jamón. ¿Lo haces tú o no? No. Yo soy más de disfrutar. Yo disfruto más comiendo que haciéndolo. No hay gente que disfruta mucho haciéndolo. Yo disfruto comiendo. Yo el jamón, el chorizo, el lomo es una cosa, el queso que me gusta mucho. Disfruto comiendo. Si tengo que ayudar, soy un buen pinche. Pero no me digas que lo haga yo porque no vamos a poder disfrutar de la comida. Está escuchando a tu mujer y dirá, sí, bueno, lo sabe. Ya lo espero, ya. Ya lo sabe. Un libro. Los trastos. Un libro que leí hace mucho tiempo en un verano y que me gustó bastante, me hizo bastante reír. Una película. Buah. Mira, ahora que está la segunda parte, entre ellas te diría que Amanece que no es poco. Qué gran película, sí, qué gran película. Sí. Un actor y una actriz. Jennifer Aniston como actriz y como actor, pues Antonio Banderas. Ya me tienes que decir un jugador de balonmano que te haya impresionado. Es que eso me vas a poner entre la espada y la pared. Te diría que un jugador, el equipo de Ciudad Real. El mío, sí. El nuestro, sí. Y como sé de qué de esos no me preguntas, pues cualquiera del balonmano Ciudad Real, que creo que hemos tenido aquí los mejores jugadores del mundo, hemos tenido el mejor equipo. Como hablábamos antes, no que hayan pasado los mejores equipos del mundo por Ciudad Real, es que hemos tenido el mejor equipo del mundo y han pasado todos los demás. Quizá Talán habría que mencionarlo, ¿o sí, no? Sí, claro, Talán hay que mencionarlo porque es un jugador muy completo, como está siendo ahora Dinar. Sí. O sea, un excelente jugador y un excelente entrenador que lo ha demostrado y lo ha ganado todo como jugador y lo está intentando ganar como entrenador. Raúl es otro exponente claro de lo que puede ser, de lo que algunos llaman el Clan Valladolid, pero que da igual donde se haya formado, es un excelente entrenador que lo hemos visto aquí y lo estamos viendo ahora. Sí, sí, sí. ¿Un político? Ah, no. ¿Una ideología? Yo, esto es como los hermanos, más yo tengo esta y si no te gusta, tengo esta otra. Yo creo que la ideología, yo creo que tiene que ser alguien que esté, cualquier ideología, ahora hay tantas y se están haciendo más que ya tienes mucho donde elegir. Antes no te cogían dos o tres que había, ahora tienes muchas donde elegir. Pero al final tiene que ser para mí una ideología que esté con las puertas abiertas. Que lo principal, como dicen siempre, es la ciudad, el pueblo, la comunidad, que tiene que ser eso, no tiene que ser tu culo, ni tus intereses, ni nada, tiene que ser la ciudad. Y si tienes que hacer otras cosas, como irte, porque mejor para la ciudad, pues eso es lo que tienes que hacer. ¿Una religión? Católica. ¿Apostólica y romana? Y románica. ¿De misa dominical? No, de misa dominical no, pero cuando puedo voy. ¿Un programa de televisión? Cuéntame. Muchas gracias. ¿Qué personaje público admiras? Yo, te da igual, español, de como tú quieras, sí. A mí Obama es un político, por ser el primer negro que llegó a ser presidente de Estados Unidos, sí, es bastante ecuánime
me gustó, porque no fue un presidente de color que se esforzó principalmente por ayudar a los desprimidos, sino que se esforzó por todos, ¿no? Eso es un tema que a mí me gustó. ¿Con qué elegancia llegó, con qué elegancia se fue, con qué elegancia estuvo, con qué categoría? Sí, sí. ¿Qué personaje público detestas? Todos aquellos que viven de criticar a los demás. Que no tienen otro trabajo que no sea criticar. Que respeto el trabajo, ¿no? Porque se gana la vida esta. Pero no me gusta alguien que se dedica nada más que a sacar trapos sucios de los demás. Eso no me gusta. Respeto el trabajo porque se gana la vida sin robar, sin hacer nada mal, pero no me gusta. ¿Qué te pone de los nervios? Muchas cosas, la falta de respeto sobre todo. Y las críticas gratuitas, sin más. Que te critican porque lo has hecho mal, porque tal, vale. Pero esas críticas sin conocerte, esas críticas sin tal, y no lo digo por mí, ¿eh? Digo en general, eso me ataca mucho. Las críticas sin más, porque sí, no. ¿Qué no perdonarías? No lo sé, yo creo que depende de la persona. Yo hay cosas que estaría dispuesto a perdonar si la otra persona, del tema que sea, me da una razón medianamente convincente. No me vale, no, es que te he dicho no sé qué o te he hecho no sé qué porque no sé qué, no. O sea, calentones por los justitos, ¿no? ¿Qué te hace reír? Muchas cosas. Yo soy de risa fácil y profunda. Me gusta mucho reír. O sea, yo a cine no voy películas de llorar. Voy a ver películas de acción, películas que me sacan de risas. Sí. Me hace reír muchas cosas. ¿Qué te hace llorar? Me hace llorar también muchas cosas. Yo ahora mismo con el tema de esto que estamos visto hace poco, de niños y tal, pues sí, estas cosas, Julen, sí. te quedan. Estas chicas que salen a correr y las pasan, todas estas cosas que dices, ¿por qué? ¿Qué ganas ahí? ¿Qué pasa ahí? Todas estas cosas me entristecen y a veces, no voy a decir que lloro, pero sí que mi ojo se pone muy brillante en todas estas cosas, sobre todo con cosas que pasan a los niños. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Intento aguantar la primera. Te he dicho antes que una de mis virtudes es la tranquilidad en las tomas de decisiones. Intento aguantar bastante. Creo que tengo una reacción tranquila y buena para eso, porque si no... ¿Cuentas hasta 10? Sí, sí. Y a veces tengo que contar dos veces hasta 10, porque quien te provoca una vez, como va buscando eso, te sigue provocando, ¿no? Pero bueno. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí. ¿Conoces muchos? Conozco algunos. Sí, me veo capaz de guardar algún secreto. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? No demasiado. ¿Cuántas horas trabajas al día? Buf, muchas. Yo hago muchas más de 40 horas semanales. Me imagino. Yo hago muchas más de 40 horas semanales. ¿Qué añoras de tu niñez? La familia tan grande que éramos. Y esa alegría de que acababa el colegio y salías a jugar y no tenías ninguna preocupación. Eso, que tu mundo era el día a día, el salir a jugar, la merienda, el bocadillo. Eso es lo que añoro. Y volver a casa y que estaban mis padres, mis hermanos, la familia grande en el pueblo. ¿A quién eres incapaz de decir no? Fue a mis hijos. A mis hijos, y mira que lo intento, mira que lo intento porque sé que están, no voy a decir que están siendo malcriados, ¿no? Porque estoy muy contento, estamos muy contentos con nuestros hijos y tal, pero no sé cómo, pero acaban, yo creo que son los que más fácilmente pueden conmigo, lo que más fácilmente consiguen, no voy a decir lo que quieren, porque hay veces que sabes que no, hay cosas que no pueden ser, porque no pueden ser, pero son los que más fácil... Los que más fácil pueden conmigo, con mucha diferencia, ¿Tienes alguna manía? Creo que yo reconozca, no. Supongo que a lo mejor quien me conoce dirá que sí, pero que yo reconozca, creo que no. ¿Un lugar para vivir? Vivo muy bien en Ciudad Real.
Ciudad Real. Y si no, tendría que ser algún lugar con playa. ¿Te gusta el mar? Sí. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Soy un atrevido que se conforma con lo que va consiguiendo. No soy un rebelde, no soy un rebelde. Soy un atrevido que se va conformando con lo que voy consiguiendo y eso me sirve para ser un poquito más atrevido, un poquito más atrevido desde la conformidad de lo que soy y lo que tengo. Juan Pablo, ¿a qué edad te convertiste en hombre? Estoy en ello. Estoy en ello. Yo creo que ya dentro de poco voy a ser un hombre de verdad. Estoy todavía en la edad de hacerme, ¿no? ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? Que mis hijos recuerden a su padre como una persona que les quería, cariñosa y buena. Un lema de vida. Lo que sucede conviene. Lo que sucede conviene. Juan Pablo, cuéntame cuál es la canción de tu vida. Tengo muchas, tengo un grupo sobre todo que es Maná, que me gusta bastante, y puede que sea el Muelle de San Blas, por lo que significa de esperar a alguien al que quieres. Pues escucha un poquito, mira. Se pega, ¿eh? Sí, hay gente que dice que Maná son canciones tristes y tal. No. Pero a mí me gusta, a mí me da el ritmito que dan, me gustan las canciones en español, a mí me gusta, yo me lo pongo muchas veces en el coche, cuando voy y vengo, me gusta mucho. No soy de un tipo de música concreta, me gusta mucho tipo de música, desde AC/DC, a música española, Rosalén ahora, me gusta mucho tipo de música. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy hemos conocido al presidente del Balonmano al Arcos de Ciudad Real, don Juan Pablo Marciel. Yo lo decía al principio y ustedes me han escuchado, está dedicado plenamente a su trabajo y sobre todo a su pasión, que es el balonmano. Y es una persona seria y sencilla a la que yo me... estoy feliz de haber recibido en este programa porque ustedes han podido comprobar cuáles son sus cualidades. No cambies. Intentaré, y si cambio a mejor, que no sé cuál es eso, pero intento. Muchas gracias por haberme invitado a tu casa. Gracias. Nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás? Todos los lunes a las 9 de la noche no te pierdas Cuéntame en IMAX Televisión.